El comentario recurrente de un fenómeno que no solo atenta contra toda lógica, sino que plantea quizás la importancia entre la vida y la muerte, conduce nuestros pasos al norte de Chile. Un sobre cerrado con ciertos datos sobre el caso y el nombre de algunos testigos que se atreverían a hablar fue el motor de este viaje. Todo el misterio que rodea esta historia se mantiene latente. Nadie nos espera, nadie sabe de nuestra presencia y nadie sabe además con qué nos encontraremos. Luego de arribar en el puerto de Iquique, nos trasladamos unos 60 kilómetros al interior hasta llegar al mágico y desolado pueblo de Huar. Este lugar fue en cierto modo la capital del salitre. Se cuenta que en su época de bonanza, entre los años 1900 y 1940, llegaron hasta aquí ciudadanos de todo el mundo atraídos por el encanto del denominado oro blanco. Huar bullía por la efervescencia de sus pobladores y por sus aires de riqueza. Ahora estas tierras parecen una crónica agonía y el letargo de sus sombras solo adquiere vida casi por un irónico designio en los rincones de este cementerio. Hemos llegado hasta aquí para dar con el lecho de muerte del principal protagonista de esta historia. Solo basta estar algunos segundos en este lugar para sentir la atmósfera que se vivió en los años de prosperidad y abundancia. Las cruces de madera, hechas en pino oregón, resisten estoicas el paso del tiempo y la dureza del clima. Lamentablemente, y no por extraña razón, no aparecen la tumba ni el nombre de la persona que andamos buscando. Estábamos cierto que algo así podría sucedernos, ya que el perfil de su trayectoria nos habla precisamente sobre los caprichos y anécdotas que se cuentan luego que fueron sepultados sus restos aquí. De cualquier modo, su presencia se siente, y hasta hoy son muchos los testigos que pueden dar fe de su existencia y que han tenido la asombrosa posibilidad de avalar el testimonio. Los elementos que conforman este misterioso puzzle son muchos, y es necesario una aguda investigación para desentrañar la esencia de su espíritu. Entre los datos que poseo está la dirección de una casa que, por diversas circunstancias, comenzó a quedar insólitamente marginada del pueblo de Huar. Se desconoce quiénes son los dueños, o mejor dicho, por qué razón decidieron alejarse de ella y dejarla así, prácticamente abandonada. Su estructura aún se ve sólida y habitable, pero lo cierto es que está herméticamente cerrada con candados. No obstante, su fachada y su entorno no dejan de sorprender a quienes tienen la posibilidad de acercarse a ella, ya que sin mayores cuidados, una serie de arbustos y árboles crecen a su alrededor, formando un verdadero oasis. La majestuosidad del desierto y su particular silencio aparecen cada vez más imponentes ante nuestros ojos. Un hombre que llegó hace muchos años a esta zona tiene alguna certeza sobre el paradero de un testigo de los hechos. Nos acercamos a lo que otrora fuera una de las estaciones de trenes más concurridas en la época del salitre. Su actual propietario desconoce la magnitud de los fenómenos que nos traen hasta aquí, pero sí sabe el paradero de una de las protagonistas de esta historia. Aunque su permanencia fue temporal en el norte, su relevancia en torno al tema la califica para hablar con propiedad
sobre esta extraña experiencia. Debimos regresar a Santiago para escuchar su testimonio. Señora Marcela, le agradezco muchísimo que usted haya accedido a conversar con nosotros sobre este tema que nos interesa y que hasta hoy está considerado como uno de los grandes mitos de la zona. ¿Usted conoció realmente al protagonista de esta historia? Sí, yo lo conocí. ¿Y siempre los finales de estas historias son trágicos? Siempre. ¿Y cómo comienza esta historia, Marcela? Esta historia comienza un día como cualquiera, en que este señor se dirige al trabajo y... ¿Cómo está? Don Orlando, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasó que se demoró tanto? No es mi culpa, la culpa es del laboratorio. Usted sabe que mandarlo a pedir a Santiago. ¿Trajo todo el pedido? Sí. Casi todo. El yodo y la procaína se lo traigo la semana que viene. De todas formas, le incluyo una muestra ahora que las puede empezar a ocupar cuando quiera. ¿Muestra gratis? ¿Cuándo le he cobrado por una muestra, don Orlando? ¿Quién es? Don Enrique Ibáñez. ¿Y de qué murió? Nadie sabe. Dice que lo pillaron haciendo cosas muy raras. Tenía cara de buen gallo. ¿Qué le pudo haber pasado? Están pasando cosas muy extrañas en este pueblo. Bueno, pasemos para firmarle el recibo. Para acá. Ah, recuerde que me tienen que pagar una deuda. Vicente Pantoja, este joven vendedor de remedios, viene a menudo a Guara a entregar sus productos. Esto le ha permitido conocer, aunque someramente, a algunas personas del pueblo. Por eso la muerte de Enrique Ibáñez, un hombre tranquilo de esta zona, le ha impactado. En torno a su desaparición hubo mucho misterio. Y ante la poca información, la comunidad se llenó de rumores. Hola, buenas tardes. ¿Tiene cerveza? Sí, señora, hay cerveza. Vea, una muy fría, por favor. Una heladita. Ya, señora. Gracias. Fuerte gente, ¿eh? Yo llegué tarde. Lo alcancé en el cementerio. ¿Te fijaste que la viuda no lo lloró? ¿Y qué querí? Si a Enrique lo pillaron con las manos en la masa. ¿Será verdad lo que cuentan? Se enamoró. Y la mina lo mató cuando se enteró que era casado. Pero el Enrique era re tranquilo. Es que la mujer era joven y bonita. ¿Vos qué hacías en su lugar? ¿Y de dónde era ella? No sé. ¿Todavía no la encuentran? ¿Quería otra? Ya, pídela. ¿Me dice la hora? 4:45. Dos cervezas más. De cualquier modo, este hecho generó dudas en la comunidad. La señora Lisa, ahora viuda y con dos hijas menores, vivió una serie de contradicciones, ya que si bien su marido fue un hombre ejemplar, aquel atisbo de infidelidad le dio un sabor amargo a su existencia. Buenos días, señora Lisa. ¿Cómo está? ¿En qué la puedo atender?
Necesito unos calmantes. Hace dos noches que no puedo dormir. Lamento no haber asistido al funeral de su esposo. Usted sabe que el negocio esclaviza tanto. No se preocupe. Dígame una cosa, señora Elisa. ¿De qué murió su marido? Porque era muy joven. No lo sé, lo encontraron en la carretera muerto y la policía está en eso. Porque se dicen tantas cosas, usted sabe. ¿Y tú, Dorita, cómo estás? Más o menos. Es que echo de menos a mi papá. Bueno, me da los calmantes, mire que ando apurada. ¿Trajo la receta? ¿Receta? Es que no he ido al médico. Usted sabe que yo no le puedo vender si no trae la receta. ¿Y qué hago ahora? Los necesito. Por esta vez le voy a vender. Pero después me trae la receta. Tómese esto y la va a aliviar bastante. ¿Me lo anota? Sí, por supuesto. No se preocupe. Ya. Gracias. Hasta luego. Chao, Dalí. Chao. El tiempo pasó y el caso denominado de Enrique Ibáñez se archivó como no resuelto por falta de evidencias. La situación generó una ola de descontento en el pueblo y su muerte adquirió muy pronto un nivel de mito. Hola, ¿para dónde vas? Voy a Guara. ¿Me llevas? Yo también voy para allá. Sube. ¿Cuál es tu nombre? Florencia. El mío es Vicente. Como más de 40 grados de temperatura. Me carga conducir con este calor. Me da sueño. No te vayas a quedar dormido. Contigo, difícil. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tengo que responderla? ¿Qué hacías en ese lugar tan sola? Yo vivo por ahí. Pero ¿cómo si por ahí no hay ningún pueblecito? Yo solo te dije que vivo por ahí. Todavía no te voy a hacer ninguna otra pregunta si no me quieres responder. ¿Eres casada? Cerca de uno de los únicos kioscos que existen en el camino, Vicente comprobó que el amor a primera vista existía. Cautivado por esta mujer, le dio a su viaje de negocios un cariz especial.
Muy rápidamente, este hombre solitario dejó atrás las imágenes de Iquique, su ciudad natal. Se olvidó de la farmacia donde debía entregar su pedido y fue sutilmente servil a los requerimientos de Florencia, a quien fue a dejar hasta su propia casa. Así que acá vienes. Como nunca te había visto. ¿Y por qué tenías que verme? Bueno, porque hace años que le traigo remedios a don Orlando. Cuando vengo para acá nunca salgo. ¿Y hasta cuándo te quedas acá? Mañana tengo que regresar. Te paso a buscar. ¿Pero no dijiste que tenías que volver esta noche, Quique? Sí, pero ya se hizo tarde y no creo que don Orlando me reciba. Entonces, ¿verdad que me puedes venir a buscar? Dime a qué hora. ¿Como las 8? ¿Y si te paso a buscar en un rato más? Mejor nos vemos mañana. ¿Florencia, cuánto? ¿No te parece que preguntas demasiadas cosas? Fernández. Bueno. Chao, Florencia Fernández. Si bien Vicente era un hombre retraído, era primera vez que actuaba con particular osadía frente a una mujer. Aquel beso furtivo había sido un arrebato de su loca conducta, la cual no lograba entender. Sin duda ese impulso estaba lejos de su personalidad y hasta sintió un poco de vergüenza cuando intentó racionalizar la situación. Efectivamente, don Orlando ya había cerrado la botica y como debía entregar la mercadería, se quedó gustoso en Guara para llevar de vuelta a la joven Florencia. Esto cambiaba su itinerario de entregar en otros lugares, pero era lo menos que le importaba. Hola. Vicente, usted por acá, ¿qué se había hecho? Nada, trabajando como siempre. Don Orlando ya había cerrado. Son más de las 7, ¿eh? Ya a esta hora, por aquí no anda nadie. Bueno, ¿me prepara una habitación? Una habitación. La pieza de rincón está desocupada. Esa es la pieza que le gusta a usted, güey. Bueno, ¿y cómo andaba la salud? ¡Ah, la salud! Como un toro. ¿Quiere que le lleve un baño? No. Voy a descansar un rato. Ya. Pase nomás. La puerta está abierta. Permiso. Vicente Pantoja no podía dar crédito a lo que estaba sintiendo. La imagen de aquella hermosa mujer se incrustó en su corazón, que palpitaba con más celeridad que de costumbre. Sus viajes a esta ciudad eran furtivos. Eventualmente, por su trabajo, se quedaba a dormir. Así explicaba la razón de no haberla conocido antes. Y ciertamente se arrepentía de aquello. Absolutamente embobado, comenzó a lucubrar qué haría con ella mañana. ¿Qué le diría? ¿Le pediría perdón por su atrevimiento de besarla? ¿O lisa y llanamente repetiría la dulce experiencia? Vicente,
Don Orlando, ¿cómo está? Yo lo esperaba ayer. Sí, llegué ayer, pero se me hizo un poco tarde y cuando vine para acá usted ya había cerrado. En todo caso, le traje todo. Pudo haber pasado a mi casa y yo la habría invitado a cenar. Buenos días, don Orlando. ¿Cómo está, mijita? Mejor, gracias. ¿Tiene anilina? ¿Qué color quiere? Mi mamá me encargó negra y azul. Negra y azul no me quedan, pero el lunes van a llegar sin falta. Dígale a la mamá que yo le voy a guardar. Gracias. Ya. Hasta luego. Adiós. Ella es la hija del finado. ¿Y es cierto lo que se rumorea en el pueblo? ¿De qué? Que al finado lo habrían pillado con otra y que ella misma lo habría matado por venganza. Es lo que cuentan, pero a la gente le gusta hablar. ¿Y cómo murió entonces? No sé, se está investigando, sí. Igual es curioso que lo hayan encontrado muerto solo en la carretera. Bueno, ahí están los remedios. Revíselos. Cualquier problema, yo voy a estar en la residencial de Don Feña. Bien. Hasta luego, don Vicente. Hasta luego. Don Fernando, dígame cuánto le debo. ¿Cómo se va? Sí, pero vuelvo la semana que viene. ¿Y cómo ocurre el baño? Perfecto. La llave está un poco robada. Le dejé la toalla en el patio. Ya, dígame cuánto le debo. Aquí le tengo la cuenta. Le hice una rebajita. Don Fernando, ¿dónde puedo conseguir bencina hasta ahora? Mire, don Willy siempre guarda. Él le puede vender un par de litritos. No, pero a lo mejor me alcanza con la bencina que tengo para llegar a Iquique. ¿A Iquique? No le puedo creer, con esa pinta. No. Bueno, la semana que viene le cuento. Busco a Florencia. ¿A quién? Florencia Fernández. ¿Y usted cómo se llama? Vicente. Vicente Pantoja. ¿Y Florencia? ¿Y dónde conoció a Florencia? Ayer la traje de la carretera. Y le dije que la pasaría a buscar hoy para llevarle a Quique. No. No me diga que ya se fue. No. Yo creo que usted está equivocado, ¿eh? No, no lo creo. La dejé enfrente de la puerta y ella entró para acá. ¿Usted conoce o no a Florencia? Conozco a mi nieta Florencia. Pero, ¿sabe? Creo que estamos hablando de personas distintas. Ella. Ella es Florencia, la que andaba buscando. Se llama Florencia, ¿no? Claro.
Es mi nieta Florencia. ¿Y dónde está? Florencia. Ella murió hace mucho tiempo. ¿Qué murió? No puede ser, yo estuve con ella ayer y estoy absolutamente seguro. Fue en un accidente en la carretera. Señora... Margot. Señora Margot, usted me está diciendo que yo subí a una persona muerta a mi auto. No lo sé. Solo sé que Florencia murió. ¿Pasó? ¿Queda en pana? No exactamente, pero igual me voy a quedar acá esta noche. Perdona que me meta, pero con la cara que trae, parece que lo dejaron plantado. Después le cuento, don Fernando. ¿Me presta el teléfono? Úselo nomás. Voy a cambiarle esa acá. Aló, don Orlando. Habla Vicente. Mire, sabe, necesito verlo, necesito conversar con usted. Es importante. Mire, ¿qué tal si nos encontramos en el bar, enfrente de la plaza? Ahora, en este momento, voy para allá. Gracias. Vicente estaba impactado con la experiencia. Don Orlando era la única persona que le merecía confianza y decidió reunirse con él para buscar alguna explicación a lo sucedido. Don Vicente, ¿cómo está? ¿Qué pasó que me llamó tan preocupado? Muchas gracias. Ay. Yo sé que usted va a pensar que estoy loco. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Dígame, porque me tiene bastante intrigado. ¿Usted conoce a la familia Fernández? No mucho, pero sé que viven hace mucho tiempo aquí en Guara. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, tuve la oportunidad de conversar con una señora que me contó algo que me dejó intranquilo. Debe ser la señora Margot. Sí, ella. ¿Vive sola? No sé. Se comenta que una de las nietas la viene a visitar. ¿Y usted conoce a alguna de sus nietas? A una de pelo largo oscuro. Vino hace tiempo a la farmacia. Pero era bastante extraña la niña. ¿Está seguro? Oiga, don Vicente, ¿en qué lío anda metido usted? ¿Ah? No, en ninguno. Lo que pasa es que esta señora... Margot me dijo que se llamaba. Sí. ¿No? Me contó algo que me rehúso a creer. ¿De sus nietas? ¿Quiere que le dé mi opinión? Esa señora está bastante loca. Salud. La opinión de don Orlando fue tranquilizadora para este hombre. Aquí se dio cuenta que aquella mujer le había hecho una mala jugada. Antes de irse a dormir, volvió a la casa de Florencia con la íntima esperanza de encontrarla. Por supuesto, estaba cerrada. Por algunos instantes incluso pensó golpear y enfrentar a la abuela, si fuera necesario.
pero luego desistió de la idea. No obstante, se quedó aquí para cerciorarse de que en su interior había gente. Ya más cerca de la ventana, no le cupo la menor duda de que había sido engañado. Si bien sus conjeturas eran razonables, algo había en su interior que lo hacía sentirse vacío, ofendido, disgustado. Sin darse cuenta, culminó la iglesia de Guara, donde permaneció en total reflexión durante toda la noche. Su primera conclusión, y quizás la menos manejable por la racionalidad, fue que estaba enamorado en forma inexplicable de Florencia. Sus sentimientos habían entrado en franca revolución y por ende se tornaban incontrolables. No quería abandonar la quietud de este templo, no sin antes decidir hacia dónde irían sus próximos pasos. Volvió a pensar en ir a su casa, pero al llegar la madrugada, sus últimos hálitos de cordura le indicaban que debía olvidarse del asunto. Vicente, ¿qué pasa que llegando a esta hora? Estuve dando vueltas por el pueblo. No me diga que se quedó afuera toda la noche. No tenía sueño. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? No, estoy bien. ¿Me prepara la cuenta? Porque yo creo que usted está enamorado. ¿Enamorado? Usted está loco. Le dejaron un recado para usted. ¿Sí? ¿Vino don Orlando? ¿Qué dijo? No, una niña de pelo largo. ¿Una joven de pelo largo? ¿Cómo se llamaba? No. No dijo su nombre. Dijo que se iba, pero que pronto se iba a juntar con usted. Con esta sorpresiva noticia, todos sus pensamientos y reflexiones volvían a foja cero. Era evidente que Florencia lo andaba buscando para darle una explicación. La oportunidad de volverla a ver era tan seductora como peligrosa. De inmediato, tomó su vehículo para intentar alcanzarla. Su curiosidad, antes de tomar rumbo a Iquique, lo hizo pasar por su casa. Una rabia interior lo indispuso con su abuela, pero sabía que si discutía con ella, podría enojar a Florencia. Ahora sus pensamientos estaban centrados en el regreso a Iquique, y si no lograba encontrarla haciendo dedo en la carretera, debería esperar 15 días para verla, fecha en que traería el próximo pedido del boticario. Sus contradicciones vitales en torno a este loco amor a primera vista volvían a emerger con la misma fuerza del día anterior. Vicente no había olvidado a Florencia, y en su interior lo único que deseaba era verla de nuevo. Desde luego no quería esperar 2 semanas, y ya estaba pensando en regresar antes de tiempo a Guara, aprovechando un próximo viaje que debía realizar a Tarapacá por su trabajo. Lamentablemente Florencia no estaba allí, y tendría que resignarse a su ausencia por varios días. Este, sin duda, fue el viaje más memorable que hizo en años a este lugar, aunque una tristeza lo embargó a la hora de abandonarlo definitivamente. Thank you.
Fue tal su obsesión por Florencia que Vicente olvidó ponerle bencina a su auto. Y al cabo de algunos kilómetros de viaje, se percató con rabia que se quedaba irremediablemente en pana en pleno desierto. Esta vuelta a la realidad fue traumática. Sabía con certeza que en este lugar difícilmente podría conseguir combustible y mucho menos ayuda. En medio de este solitario y caluroso paraje, Vicente descubrió que Florencia Fernández efectivamente estaba muerta. Quiso engañarse pensando que todo era un espejismo, pero también entendía que estaba inserto en medio de una tenebrosa realidad. Desde luego, como un acto reflejo, huyó de esta animita caminera con el claro intento de arrancar de esta joven que robó su corazón. Vicente, por cierto, no logró percatarse que había sido objeto de un hecho sin precedentes, y que su vehículo se había detenido en el mismo lugar donde hace 2 días había recogido a Florencia. Buenos días. Señora Elisa, tan temprano por aquí. ¿Cómo está? Hola, Dorita. Veníamos a conversar con usted. ¿Sí? Sí, ¿supo lo del accidente? ¿Accidente, no? ¿Qué pasó? Esta mañana encontraron muerto en la carretera a su vendedor. A Vicente Pantoja. Parece que lo atropellaron, pero no saben cómo. Pero no puede ser si él estuvo ayer conmigo. ¿Están seguras que era él? Sí, si incluso le encontraron el documento que usted le dio. ¿Quién podría matarlo? Si era una buena persona. No entiendo. Voy a cerrar y voy a ir a la comisaría. Vicente algo quería decirme anoche. Por eso vinimos a comentárselo. Dicen que lo vieron con la misma mujer que salió el Enrique. Y lo encontraron muerto en el mismo lugar que encontraron a mi papá. ¿Pero de qué murió? Ahí está el misterio. La muerte de Vicente Pantoja en medio del camino no tuvo explicación para la comunidad. Y al igual que la trágica desaparición de Enrique Ibáñez, debieron aceptar su ausencia como parte de un misterio. La única mujer viva que conoce los pasos de esta joven seductora accedió a dar su testimonio. Ella es ahora una estudiosa de sus apariciones. Marcela, hemos quedado realmente impactados con esta historia. ¿Realmente usted conoció a Vicente, el protagonista de ella? Lo conocí. ¿Cuál es el perfil de los personajes que caen en las garras de esta novia? El perfil es un hombre que se las da de Don Juan. Que generalmente anda vociferando de que para él ninguna mujer es imposible. Marcela, ¿por qué razón el destino de estos amantes es la mayoría de las veces trágico? Porque la leyenda, el mito,
El conocimiento popular dice que esta mujer está vengándose. Vengándose de los hombres, de haber sido dejada. Se dice que en el altar, se dice que antes del altar. La gente cree que fue dejada en el altar por su ropa blanca, por eso se le dice la novia también. Pero esto es una venganza. Ella no lo hace ni por cariño, ni por amor, ni lo hace por tratar de ayudar a la gente como podría pensarse de una forma celestial o angelical. Todo lo contrario. Ella no busca para bien, busca para mal. ¿Es tan hermosa esta mujer? Sí. Las descripciones que tengo son de una mujer muy hermosa, una mujer de muy linda figura, cuyo vestido blanco le da un halo de ensueño. Es un vestido muy lindo, es preciosa, su cabello es muy negro y muy largo, sus ojos son inmensamente penetrantes, su sonrisa es maravillosa y tiene la capacidad de seducir con mucha rapidez. Hay personas que han tenido encuentros reiterados, hay personas que han huido de ella en varias oportunidades porque es muy sensual, ella seduce con una facilidad increíble. Entonces, hay personas que se han logrado dar cuenta de que esto es una aparición. ¿Qué dicen ellos al respecto? Bueno, tengo un testimonio de un joven que actualmente se fue a los Estados Unidos a raíz de esta aparición. Porque él la rechazó violentamente. Cuando él se dio cuenta de que estaba ante una aparición, él la rechazó, pero violentamente, con agresión. Y vio cómo esta mujer se desfiguró ante él y se convirtió en algo horroroso que ni siquiera a mí me pudo describir. Marcela, esta joven mujer, esta hermosa mujer, vestida de blanco, ¿sigue siendo preocupación de los peatones y transeúntes del sector? Por supuesto. Yo creo que una de las cosas más seguras es la continuidad de esta mujer. Está más latente que nunca, porque ahora ya no solo sale en el lugar donde estaba acostumbrada. Ha extendido su territorio tal cual como el pueblo se ha extendido, como ha llegado nueva gente, como todo ha crecido, el progreso, los semáforos, todo lo que ha llegado, ella se ha extendido y está recorriendo calles de noche. Y se le ve con mucha más frecuencia que antes. Quizás ya no sea tan temida el hecho de verla, pero sí es temida para los hombres que salen a medianoche a buscar amores. Es temida porque todos saben que no busca para bien. Usted, Marcela, ¿qué sentimiento tiene en relación a este personaje? Para mí ella ya es como una cosa familiar. Hace tantos años que sé de ella, es tanta la gente que la ha visto, que es como una especie de incertidumbre y de compasión. De repente uno piensa en la juventud eterna o en la vida eterna como una fabulosa expectativa, o sea, llegar a ser un Highlander, vivir siempre. Pero cuando uno se ve enfrentado a un ser que está viviendo, que vivió y que seguramente va a seguir viviendo, uno empieza a sentir un poco de compasión y a valorar el ciclo de nuestra vida, o sea, darnos cuenta de que es necesario que tengamos un final. Marcela, muchísimas gracias por esta entrevista. Y la verdad es que quedamos tremendamente preocupados. Y a ustedes recordarles que no se trata de creer o no creer, porque gracias a esta historia nosotros podemos comprender muchísimo mejor la vida. Porque sin lugar a dudas, lo que le ha acontecido a Vicente, lo que nos ha contado Marcela sobre este mito viviente, le puede ocurrir a usted el día menos pensado. Muchas gracias, Marcela, y será hasta otra ocasión. Hasta otra oportunidad. En el cementerio de Guara fueron enterrados los restos de Florencia Fernández,
Quienes dicen haberla conocido aseguran que el mismo día de su matrimonio, su novio no llegó a la iglesia. Despechada por aquel infortunio, huyó de allí y enfrentó la carretera hasta que la atropellaron. Justo en el mismo lugar de su deceso, sus familiares levantaron una animita en su memoria. Lo extraño es que la tumba en este cementerio ya no existe. O dicho de otro modo, nadie puede encontrarla. Pareciera ser que Florencia decidió cambiar su domicilio a la carretera, donde dijo adiós a la vida, en el kilómetro 66, rumbo a la ciudad de Huara. Cualquiera sea la razón que originó su partida, lo cierto es que para algunos elegidos, Florencia Fernández se resiste a desaparecer. Quizás por venganza, quizás por amor, o simplemente porque aún vive. Voy a Huara. ¿Me llevas? Esta historia y los testimonios son verídicos. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.